En Puebla no habrá cambios en los festejos patrios. Todo está listo para que las y los poblanos asistan con total seguridad a los eventos con motivo del grito de independencia a realizarse tanto en el Zócalo como en Plaza de la Victoria. Por ejemplo, este año en particular, pues estamos reforzando mucho la fase o la faceta que tiene que ver con la protección civil, justamente por la temporada de huracanes y de lluvias tan intensos. Ahí hemos prestado particular atención y por supuesto en toda la logística, en la organización de los eventos para darle seguridad y confianza a las y los poblanos. El Ayuntamiento de Puebla implementará un operativo con 1.500 elementos para reforzar la vigilancia, mientras que en el Zócalo se instalarán 18 detectores de metal con el fin de evitar el ingreso de objetos peligrosos. Está todo listo, hago un llamado a todos los ciudadanos a que vengan al Zócalo, a que disfruten las fiestas patrias. Es un día muy especial para los mexicanos y para los poblanos. Queremos que la pasen a todo dar. Está todo dispuesto por parte del gobernador Tony Gali. Después de la revisión al Palacio Municipal por el sismo reciente, se determina que 80 personas estén presentes en el Salón de Cabildos, mientras que 200 podrán estar en el patio. En el Zócalo se ha instalado un templete y vallas como parte de la seguridad del evento. Acuérdate que en Cabildo tenemos la restricción de protección civil, que tenemos que tener menos de 80 personas en el Salón de Cabildo. Ahí es donde se lleva a cabo la ceremonia. Tendremos alrededor de 200 personas en la parte de abajo del palacio. A partir de las 17 horas de este viernes, habrá cierres a la circulación en Avenida Reforma, 2 Norte, 3 Oriente y 16 de Septiembre, teniendo como vías alternas la Avenida 11 Sur, la 10, 11, 12, 13 y 14 Poniente, así como el Boulevard 5 de Mayo. Por el desfile cívico-militar para el 16 de septiembre, se contemplan cortes viales desde las 6 hasta las 13 horas aproximadamente en las avenidas Juárez y Reforma, así como 3, 5, 25 y 31 Oriente, 13 Sur y Boulevard 5 de Mayo, teniendo como opción la Diagonal Defensores de la República, Boulevard Atlixco, Circuito Juan Pablo II, 49 Poniente, entre otras. Ana Celia Lara, Noticieros Televisa.